A menos de 15 días de terminar la campaña de vacunación contra la influenza, el área de salud de Grecia aún tiene 200 dosis disponibles, una cifra que preocupa a la administración, ya que muchas personas en riesgo no se la han colocado. Estamos un poquito preocupados porque tenemos 2.000 vacunas todavía que necesitamos aplicar. Esta vacuna es muy importante. Dichosamente, el personal de salud sí respondió en esta ocasión y todos han aceptado, en su gran mayoría han aceptado vacunarse. No obstante, tenemos alguna resistencia con el adulto mayor que nos preocupa. Bueno, este año nos bajamos la edad, estamos vacunando a partir de los 60 años y eso es lo que estamos esperando, que la gente venga y acuda. Quienes deben de aplicarse la inyección son todas aquellas personas mayores de 60 años, niños, mujeres embarazadas, personas con padecimientos como la diabetes o la hipertensión. Tenemos vacunas para niños, esas las hemos aplicado mejor porque las madres responden mucho mejor con sus hijos, son mucho más responsables. Y en Grecia actualmente hay 16 guarderías infantiles, entonces estos centros han sido claves para ir a colocar las vacunas y proteger a esta población. También acuérdese que también hay otra población entre los 3 años y los 60 años que son sujetos de vacunación, que son todas aquellas las embarazaditas. Esta vacuna usted la encuentra en todas las áreas de salud del país con un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde.